Inició sus clases a fines de agosto y hoy, después de 3 meses, bueno, 4 chicos más falta uno que está viniendo, ya rindieron su primer cinturón, el cinturón amarillo. Es una disciplina que se da los sábados a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura y que realmente nos sorprendió porque, bueno, tenemos una gran cantidad de chicos. Y bueno, creemos que el año que viene, después de una muestra y después de motivarse un poquito, podemos seguir creciendo. Así que felicitaciones a los chicos que rindieron, al profe y a los chicos que iniciaron hace poco también. Un fuerte aplauso. Muy bien, profe, ahora nomás lo dejamos. Atención, silencio. Nos va a mostrar el profe cómo se inicia y se desarrolla una clase con todos sus alumnos, con los principiantes y con los que ya han tenido la oportunidad de rendir. Por favor, silencio. Municipalidad del Tío, con un promedio importante de integrantes en todas las clases, y acá la consigna es aprender a bailar. Ricardo, que se está filmando todo, qué bárbaro, tiene una memoria ese celular impresionante, se filmó todo. Estamos preparados, damos pena a los chicos que ahí que se sienten, que me despejen ahí el escenario donde están las fotógrafas, nenas, chicos. Porque las fotógrafas ahí me piden lugar. Muy bien. Están listas las bailarinas. Listo Ariel Bravo, lista Carolina, Ricardo, que está preparado. Ahora sí, música, maestro. ¡Vamos! Cada sábado en las canchas de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco se presentaban y lograban el objetivo de consagrarse campeones, categoría promocional 2008-2009, el Trébol Basket Club. En esta noche del fútbol posamos como en la cancha, chicos, posamos para la foto con el intendente municipal, con el director de deportes. Los campeonísimos, categoría promocional 2008-2009, el Trébol Basket Club.
campeón de clasificatoria 2017 de la zona oeste. Categoría 2006, allí están ellos, recibiendo el reconocimiento por parte de la Municipalidad del Tío y por parte de la Dirección de Deportes, ubicándose chicos para la foto, con sus entrenadores, Jorge Ariel Viñolo, Marcelo Romero, Deportivo El Trémol, campeón, categoría 2006, en la Liga de Babi Fútbol. ¡Aplausos a los campeones! Mancini, Melissa Mancilla, Fátima Noriega, Angelina Pipino, Abigail, Lara Ramírez, Jessica Rodas Cara, Agostina Sánchez, Valentina Yapura, Josefina Villegas, Acrobacia en Telas, con su profesora Silvia Sinchi. Aquí está otra de las disciplinas también que integran la dirección de la Municipalidad del Tío, con esta presencia de las actividades deportivas y culturales. Otro de los talleres que se desarrollan íntegramente aquí en la localidad del Tío. Acrobacia en Telas, con su profesora Silvia Sinchi, está allí con sus alumnas, disfrutando de esta noche. Aplauso bien grande, vamos, fotos para todos lados, fotos que llevamos a la pichada, esta noche. Gracias a la pichada, la fiesta. Así que atentos, alumnas de Eddie Oliveta, pintura artística, alumnas de tejido crochet, la profesora Esther Dolce, y las chicas de dibujo y pintura y de mosaicismo, que son de Gaby de Petri. Se dejan también para la foto. Que vengan también para recibir el reconocimiento. Así hacemos la foto nomás. Así está. Sacando fotos nomás. Mirá, se sumó un fotógrafo más. ¿Sí? Está Mario sacándole la foto. Muy bien. Muy bien. Enamorado Mario. Se enamoró, mirá vos. Señoras, señores. Los talleres culturales. Allí están posando todas las profes. Que permiten, chicas, que van a bajar la señora por acá. Allí están todas para la foto, todas las integrantes de los talleres culturales. Eddie Oliveta, pintura artística. Esther Dolce, tejido crochet. Y las chicas de dibujo y pintura. Mami, no le van a traer. Recibir ahí el reconocimiento. Mosaicismo, dibujo y pintura. Son las chicas de Gabriela de Petri. Se llevan el recuerdo por haber participado de esta noche en la cultura y el deporte. Todos los talleres culturales. En esta fantástica noche de jueves. Ya viene, Nicoleta Lanza, Martina Belillo, Amparo Rodríguez, Agustina Caldo, Olivia Prioto, Josefina Moverdó, Valentina y Josefina Cabrera, Lucía Moreta, Brisa Gallegos, Sofía Marino, Lucila Rodríguez, Valentina Jun Sánchez, Valentina Gauna. ¿Y dónde está Renata? A ver, a ver, a ver.
Venga, Renata. Renata, ¿cómo es tu apellido, Renata? ¿Quién hay para que le saquen la foto? Ahí está. Un aplauso para Renata, vamos, y para todas las chicas. Para Daniela Busto, para su profesora, mira Mariela también. Mira toda la gente del patín. Mira Vero Juanta, toda la banda ahí, ¿eh? Muy bien, la profe, Chajame, están todos ahí, ¿eh? Toda la banda del patín del trébol. Un aplauso bien grande para Daniela Busto, una gran entrenadora. Y este equipo de chicas pateadoras que han desempeñado su gran tarea representando la Trébol Basket Club. Mano animales, folclore, disciplinas deportivas, ya viene la elección. En 5 minutos sabremos quién es el deportista del año. Habrá un reconocimiento para el deportista destacado. Quien ha tenido un gran desempeño será Hilario Navarro. El destacado hoy, no lo sabremos, en un ratito nada más. Estamos en esta noche, en la noche del deporte, en la noche de la cultura, juntos aquí, folclore y manualidades. Un aplauso bien grande para todos ellos, talleres que dependen de la Dirección de Cultura y Educación. Soledad Carrizo, profesora de manualidades, Cristian Luque, Gastón Cursor de Folclore, sus alumnos de folclore y manualidades, en esta foto, que por supuesto es para reflejar lo que se desarrolla de manera intensa Leonardo en la casa de Álvaro Gregorio, a lo largo de Álvaro Gregorio, Morena Almada Romero, Julieta Gerbaudo, Caín Domínguez, Brisa Peralta, Franco Sosa, Ana Paula Parmigiani, Agustina Romero Giro, Delfina Marino, Virginia Luisina Evangelina García, Valentina Cabrera, Valentina Giordano, Sofía Gorosito, Jimena Barrios, Diana Romero, Agustín Heredia, Lautaro Dalmazo. Juliana Bigotti. En promocionales. Joaquín Heredia. Mauricio Godoy, Constanza Loco, Valeria Romero, Candina Rodríguez, Benjamín Solosa, Gabriel Parmigiani, Lucina García, Antonella Taborda, Paulina Ludueña, Bruno Nana y Lucila Rodríguez. Ahí están todos atletismo, ¿eh? Todos, con los profes. O partido civil con Seba Capitani. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Aquí están todos posando con la foto como corresponde y nos despedimos con un caluroso y fuerte aplauso al coro y al taller de guitarra y órgano, todo dirigido por el profesor Nicolás Sanguero en esta noche del cierre de los talleres culturales, en la noche que organiza la Dirección de Cultura y Educación conjuntamente con la Dirección de Deportes. Hoy cerrando esta noche con la presencia
gracias de todo el público que nos acompaña. En la noche, atención, ¿no? Tenemos los reconocimientos. Esta es la disciplina básquet. Estamos preparando los momentos finales de la noche. Ya venimos con el deportista del año. En esta jornada de cierre de la actividad cultural y deportiva. Vamos a mirar todos los chicos del básquet que se queden para la foto. Que se queden acá nomás. Que se queden todos los chicos del básquet aquí. Por favor. Vamos a dejar en condiciones el escenario. De manera conjunta. Básquet, handball y hockey. Y se viene la elección del deportista del año. Temporada 2017. Aquí están los entrenadores de básquet, Jorge Ariel Viñolo, de campo Daniel Boca. También están las chicas del hockey, que tuvieron la presencia en esta temporada 2017. La temporada de señoras y señores, para lo que es el destacado del 2017, campeón nuevamente en su categoría en los principales circuitos del país y un verdadero orgullo deportivo para la localidad. De La Rioja, el circuito que el año pasado.